Los colombianos que se creen vivir en un paraíso, que es el mejor país del mundo, y eso es cierto, es un país extremadamente bellísimo, de gente muy alegre, pero que vive en una pobreza increíble, tremendamente increíble, se creen que viven en el paraíso. Debe ser porque viven desnudos la mayoría y apenas sobreviviendo con una manzana. Puede ser por eso. Estados Unidos no le ha decretado ningún tipo de bloqueo a Colombia, todo lo contrario, todo se lo permite, mientras le pueda seguir robando sus recursos naturales y siga manejando este país a su antojo. A pesar de ello, y de ser uno de los países con más riquezas estratégicas en el mundo, Colombia tiene el 42,5% de pobres, que quiere decir 21 millones de colombianos están en la pobreza. No solo eso, 7 millones y medio de colombianos están en la extrema pobreza, lo que significa que solamente pueden comer y vaya a saber qué logran comer una vez por día. En el último año, Colombia aumentó 3,6 millones de personas en la pobreza. Y casi 3 millones en la extrema pobreza. Colombia es el segundo país después de Haití más desigual en la distribución de riquezas de América Latina. No es una vergüenza. Y los colombianos se creen que están en el país de las maravillas. Unos años después de haber terminado mis estudios de primaria, me fui dando cuenta que por lo menos un tercio de mis compañeros y compañeras habían partido con sus familias para Venezuela. En Venezuela seguimos viviendo, según nuestros cálculos, alrededor de 3 millones de colombianos y colombianas, de los alrededor de 6 millones que migramos a Venezuela. Estoy hablando de nacidos y nacidas en Colombia, porque también están los venezolanos colombianos que son nuestros hijos e hijas nacidas en este territorio. Solamente con la llegada al poder del presidente Chávez, solamente al principio de la revolución, el propio presidente Chávez concedió la nacionalidad venezolana a más de 1 millón de colombianos y colombianas que vivimos acá. Venezuela, a pesar de este bloqueo terrible que le ha aplicado a Estados Unidos, el Estado venezolano busca cómo defender a su población para que por lo menos tenga lo mínimo necesario. El gobierno venezolano ha establecido un mecanismo para garantizar la alimentación, por lo menos de los sectores populares de la población venezolana, con la entrega de lo que se llaman las bolsas CLAP. Las bolsas CLAP, que según cifras dadas por portales de la oposición, llegan alrededor de 6 millones de familias en un país de alrededor de 35 millones de habitantes. Y esas bolsas traen un promedio, porque en cada lugar llegan con contenidos diferentes, porque se abastecen también de acuerdo a los territorios. La última bolsa CLAP que yo personalmente recibí traía 10 kilos y medio de alimentos y me costó medio dólar. Además de eso, están los bonos de la patria que se distribuyen a través del carnet de la patria, carnet que tienen la mayoría de la población venezolana, indistintamente de que vote o no vote, de que esté a favor del gobierno o en su contra. Cualquier venezolano que lo desee puede sacar su carnet de la patria. Y esos bonos son algo similar a una renta básica universal, claro, con un monto muy inferior porque Venezuela está en una crisis económica que es real, pero no llegan alrededor de una o dos veces al mes. Como política de Estado ha sido también mantener públicos los servicios básicos, o sea, no solamente es que se consideran básicos los servicios como luz, perdón, como electricidad, agua, aseo, gas y telefonía, sino que además son realmente públicos y además están muy subsidiados, muy, muy subsidiados. Pues les puedo decir que en mi caso personal pago los servicios públicos, incluyendo mi telefonía celular, con esos bonos que me llegan mensuales e inclusive suele sobrarme
un poquito de esos bonos después de pagar todos los servicios básicos. Estamos hablando también de un estado que ha entregado 3 millones y algo de viviendas. Además de ello, también, por ejemplo, hay un acceso libre a la salud donde ni siquiera el hecho de ser un extranjero sin documentación se convierte jamás en un impedimento para ser atendido o atendida, en medio de las carencias, por supuesto, que tiene actualmente el sistema de salud pública, precisamente producto de ese brutal bloqueo contra la economía venezolana. En Venezuela se han entregado cerca de 6 millones de hectáreas de tierra titulada. En Colombia, por el contrario, esa tierra, que es un factor del conflicto colombiano, le ha despojado a millones de campesinos por lo menos la cifra que Venezuela ha entregado titulando a los campesinos y campesinas venezolanas su tierra. En Venezuela, el ejercicio electoral está al frente de un poder, uno de los poderes constitucionales en territorio venezolano, es el Consejo Nacional Electoral. En Colombia, la registraduría está a cargo del Ejecutivo, y ya sabemos lo que se hace en Colombia frente al derecho político. Hoy en territorio venezolano hay hijos de migrantes alcaldes, incluso migrantes alcaldes en territorio venezolano en este ejercicio electoral, después de más de una veintena de ejercicios electorales. En Colombia, por el contrario, la situación es totalmente adversa. Ahora, quisiera tocar el tema del derecho a la vida frente a la imposición de esa figura castrochavista que el gobierno colombiano, a través de los medios, han querido inyectar a la población. Es que el derecho a la vida en Colombia no está garantizado. La pena de muerte en Colombia está instaurada. Por eso el derecho a la vida en Colombia no se le garantiza a la población. En territorio venezolano se ha hecho enormes esfuerzos para garantizar el derecho a la vida. Ya se volvió una repetición de la repetidera en época de elecciones. La derecha sale a decir que si la izquierda gana va a llegar el castrochavismo al poder y que así les van a quitar todo. Pero si la mayoría de la población en América Latina están en la pobreza, ya vimos los datos de Colombia nada más, ¿qué les van a quitar? Pero además, en 2 siglos que la derecha ha estado en el Estado, en el gobierno, son los que tienen cada país así, en la miseria, en la pobreza. Pero en Colombia, el terror es el castrochavismo, va a llegar el castrochavismo. Bueno, pues que llegue el castrochavismo, para que los recursos naturales y estratégicos sean para beneficio de la población. Que llegue el castrochavismo para que Colombia tenga como Cuba uno de los mejores sistemas de salud, uno de los mejores sistemas de educación. Gracias, señor presidente, estimada alta comisionada. Es de honrar que a pesar de la crisis económica que vive Venezuela en medio de un bloqueo que viola los derechos humanos de los venezolanos, como podrá afirmarlo el relator para las medidas coercitivas unilaterales, el país aquí en cuestión y de cual se habla tenga aún la posibilidad hoy de garantizar derechos básicos que en otros países latinoamericanos sin bloqueo aún no son capaces de garantizar con sus gentes en las calles reclamando esos derechos bajo represión. Venezuela hasta ahora ha demostrado hacer un esfuerzo enorme con respecto al derecho a la vivienda que los países miembros del Grupo de Lima aún no hacen, con el derecho a la educación que estos países aún no hacen. Y pregunto, ¿es en Venezuela donde hay 8 millones de desplazados internos? ¿Es Venezuela el tercer país más desigual del mundo? ¿Es Venezuela el que tiene 837 líderes sociales asesinados? Todos aquí sabemos que no.